Vamos a dar paso a la presentación del siguiente trabajo que ya tenemos aquí a uno de los ponentes. Este se lleva por título, dice, IGF1 y su relación con GH en el paciente pediátrico. Presentan Jesús Adriana Pérez Quintal, Edith Montserrat García Carrera y David Augusto Hachet Arenas. Adelante, por favor. Creo que se encuentra Adriana Pérez, ¿verdad? Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Ay, creo que no se ve la cámara, ¿verdad? Eh, no. Sí. sí, si gusta compartir, Ay. creo ya tiene a... sí. habilitado. Sí, adelante. Sí, nos aparece que no tiene cámara, pero bueno, adelante. Bueno, no veo Sí, ya se ve su presentación. Okay. Solo si le gusta poner en modo presentación, por favor. Y sí, ya yeah. es totalmente visible y la escuchamos muy bien. Adelante y bienvenida. Sí, muchas gracias. El, este, mi tema. Ay. Mi tema es IGF y su relación con la hormona de crecimiento en el paciente pediátrico. Eh, actualmente yo me encuentro laborando en un laboratorio clínico y este. Se realizó un estudio poblacional en pacientes pediátricos que solicitaron ese estudio aquí. Pero este pues ahora sí que comenzaré hablando un poquito de lo que es la somatomedina a través de la historia, cómo se fue descubriendo y cómo fue este, dándose a conocer. En 1950 es identificada por primera vez como un factor que promueve el crecimiento. A partir de 1960 se empieza a estudiar la función que tiene esta, este parámetro en el crecimiento celular. En 1970 se realiza un trabajo más detallado sobre su, su estructura y su función, así como también este, se identifica que este, se produce principalmente en el hígado y que su principal estimulación proviene de la hormona de crecimiento. En 1980 a 1990 se utilizan estudios, se utiliza este parámetro en estudios de crecimiento y de metabolismo, también así como cómo se ve implicada en enfermedades como diabetes, cáncer y envejecimiento. Y a partir del año 2000 en adelante se va a convertir en un, en un analito de principal interés para pacientes con enanismo y para mejora muscular en enfermedades degenerativas. Y así como también se ha podido investigar su potencial en el tratamiento de lesiones y en la salud ósea. De manera general, un poquito hablando del metabolismo de la somatomedina, se le conoce como factor de crecimiento, como factor de crecimiento insulínico, no porque tenga una relación directa con la insulina, simplemente que por su forma estructural es muy similar a la de la insulina y por eso se le se le llamó al principio como factor insulínico, pero es, es importante conocer que su diferente no tiene un, un trato directo, por decirlo así, con la insulina. Sus funciones este es, su, o sus semejanzas más bien son por la forma estructural que tiene la molécula. Entonces, esta hormona de crecimiento es estimulada principalmente después del ejercicio y después del de, eh, sueño que tiene cada persona. Principalmente, es sintetizada en el hígado y, como mencionaba, viene por acción de la hormona de crecimiento y hay unas proteínas que se encargan de transportar esas, esa, esa IGF que son mencionadas como IGFBP, las cuales también son sintetiz sintetizadas en el hígado y tienen como función, aparte del transporte, aumentar la vida media de la IGF. Principalmente esa IGF va a ayudar en la captación de aminoácidos, también en la captación de glucosa y en la síntesis de proteínas. En el caso de lo que es la zona muscular, el IGF 1 va a tener un efecto anabólico similar al de la insulina y también ayuda a que los huesos crezcan a, a la síntesis de proteínas. Y también a la formación de colágeno, ya que los huesos son el principal responsable del crecimiento óseo, incluso más que la hormona de crecimiento. ¿Qué funciones tiene principalmente la somatomedina? Bueno, eh, dentro de las funciones que tiene este analito está la estimulación de la producción de IG. Ay, se cambio. No sé, se quitó, perdón. Yo no sé por qué se quitó. ¿Se ve? Es que no me aparece. Sí, sí, se ve la presentación. Ok. Es que le quiero cambiar, pero no me aparece. Permítame tantito. Pero se congeló mi. Sí, porque seguimos viendo la imagen, sí. Está sí, se misma. congeló. A ver, lo voy sí, a Si gusta dejar. puede cerrarla y volver a compartir, si sí, no hay problema. Sí, veo ok. Ya. Listo, ya la vemos de nuevo. Ahí ya, está. gracias. Adelante. Es, este, ajá, entonces mencionaba yo que está la estimulación de esa producción de IGF-1 por, por eh, la hormona de crecimiento, así como también es liberada eh, en el cuerpo, actúa sobre diferentes tejidos, promoviendo principalmente el crecimiento, la proliferación y la diferenciación celular. Eh, como consecuencia del exceso de esta secreción de esta hormona, de esta IGF, puede promover a una retroalimentación negativa a la glándula pituitaria inhibiendo la secreción de hormona de crecimiento, lo cual permite que haya un equilibrio entre ambas, ya que cuando hay un desequilibrio en, en esta hormona de crecimiento, puede estar asociado a condiciones como acromegalia, gigantismo, o incluso o con otras enfermedades este, degenerativas. Eh, la, lo que es el, el crecimiento, de, sobre todo en la infancia, que es cuando se lleva ese seguimiento, eh, ese permite que ese crecimiento lineal y del desarrollo sea principalmente influenciado por la interacción entre la hormona de crecimiento y esa IGF-1, IGF-1 en el laboratorio donde yo me encuentro laborando actualmente que se llama centro diagnóstico hardware en el estado de veracruz aquí nosotros realizamos esta prueba que principalmente nos las envían los endocrinólogos pediatras para llevar un seguimiento de sus pacientes y poder eh, tener un mejor diagnóstico y en eh, base también a los medicamentos que ellos le otorgan se, se realizó un estudio poblacional en el cual a partir de, este, de enero a la fecha fueron 50, 159 pacientes que se evaluaron, este, todos enviados por el, por el mismo endocrinólogo pediatra y de los cuales obtuvimos los siguientes resultados. A todos esos pacientes se les realizó precisamente el estudio de IGF-1 clasificamos por edad, se clasificó de 6 a 8 años, de 8 a 10 años, de 10 a 12 años y niños mayores de 12 años, en donde la, la mayor población estudiada fue de, de 6 a 8 años con el 70% y de 8 a 10 años con el 16%. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que los niños precisamente están empezando a desarrollarse, están empezando a crecer presentan es más fácil identificar en ellos algún trastorno en cuanto a su desarrollo y poderles dar un tratamiento de manera adecuada porque también influye o tiene mucho que ver el hecho de que la, la estatura de la familia sí sí se relaciona ¿por qué? porque muchas veces decimos no pues es que el niño es es chiquito y los papás pues son chiquitos por ejemplo en mi caso yo soy de una estatura promedio de 1,56. Yo no puedo esperar también que mi hijo tenga una altura de 1,84, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pero en este caso, cuando hay este diferentes señales que, que ellos observan a raíz de la edad que va teniendo el pequeño, el médico le manda este estudio primero como para apoyarse con su diagnóstico previo, basándose en su historia clínica y basándose en, en los parámetros que el médico observa. Y después de eso, eh, ya los llevan como seguimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes a los que les solicitan este estudio son pacientes que están inyectándose tratamiento precisamente para apoyar a su crecimiento. Entonces, por eso es muy importante no nada más solicitar la IGF, o sea, sí es, sí es una prueba importante, pero también ver qué cantidad de hormona de crecimiento está realizándose en los pacientes o están eh, presentando ellos, les permite tener una claridad en su diagnóstico. De todos, de estos 159 pacientes que se evaluaron a lo largo de, de enero a la fecha, solamente el 5% se, se le realizó el estudio de hormona de crecimiento, lo que correspondía a, a 8 pacientes. Entonces, eh, considerando que esos pacientes a los que se les, se les solicitó la hormona de crecimiento eh, fue solamente como primer diagnóstico, ya no como seguimiento. Entonces, este, de ahí radica la importancia porque son, son un dúo, ambas pruebas van relacionadas y es importante tener en cuenta... Que, que tanto el pediatra como el endocrinólogo pediatra, en este caso que me imagino que hay médicos en la sala, este consideren o evalúen que para, para un, un diagnóstico más completo de acuerdo a las necesidades de sus pacientes, sería solicitar también la hormona de crecimiento junto con la somatomedina, para que así aunado a, a la historia clínica que ustedes manejan, se pueda eh, llevar a cabo un mejor diagnóstico. Entonces, esa, eh, con, con, concluyo esta plática con que esa interacción entre esa hormona de crecimiento y esa somatomedina, pues precisamente el evaluar es ambas, ambos analitos permite este, verificar de mejor manera el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo de los pequeños, así como también tener en cuenta... Que ambas, que ambas hormonas trabajan en conjunto, también para poder regular variedad de procesos fisiológicos que permiten regular esa salud general y mantener el bienestar de los, de los pacientitos. Entonces, ¿qué mejor manera de poder empezar a, a, a llevar a cabo algo que es, como dice esta frase de Walt Disney, no? La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. O sea, que, el, que los médicos puedan tomar en cuenta estos estudios para poder solicitarlo a sus pacientes, llevar a cabo un mejor proceso y para que eso les permita a su vez apoyarse con, con su diagnóstico, porque muchas veces este, solamente bueno vemos que el niño no crece y no crece, o como papás, uno observa que, bueno, dice va a crecer con los años, se va a estirar, ¿no? Pero a veces los niños tienen alguna deficiencia de esas de esos parámetros y no lo sabemos entonces es importante poder cada determinado tiempo a lo mejor de manera anual si ellos llevan un control eh, ya con su médico a lo mejor evaluarlos de manera anual solicitarles la somatomedina para que este podamos tener la tranquilidad de que su desarrollo va de manera correcta y no cuando veamos un problema sino como un seguimiento a, a su crecimiento y pues por mi parte creo que eso sería todo no sé si tienen alguna uh -huh. duda. Bien, muchísimas gracias por su presentación. Bueno, pues tenemos una pregunta, igual mientras a ver si alguien más en la sala se anima a hacer algunas otras preguntas. Bueno, sí, claro. acorde a los resultados que ustedes nos muestran y en la región en particular, bueno, en el estado de Veracruz y en base a los resultados, no sé si hayan detectado algunos factores en particular que estén afectando el funcionamiento de estas hormonas. Pues mire como como tal mmm, pues nosotros ahora sí que recibimos a los pacientes con un diagnóstico ya o por descubrirse o descubierto porque como tal como químicos pues nosotros no no sí. realizamos el diagnóstico del paciente sí. lo que sí hemos notado es que sí influye mucho este, el aspecto de la familia, la parte genética, la parte en la que, en la que sí tiene que ver que, que a veces los papás esperan que los hijos crezcan mucho cuando genéticamente los papás son de estatura mediana, o sea, o como, como les ponía yo el ejemplo, ¿no? Yo mido 1.58, este, no puedo esperar que mi hijo mida 1.90, noventa ¿No? Porque, porque no, no coincide, pues. Así como también, este, por ejemplo, papás que tienen una estatura de unos setenta, ven que sus hijos este, tienen una estatura demasiado pequeña. Entonces, a veces les falta pues tiempo ¿no? y les falta el, el impulso de, de verificarles esos valores, nada más. Claro. Y pues bien en México, bueno, en nuestro país somos una población bastante diversa, ¿no? Vemos que tenemos diferentes sí. características la población que vive hacia el norte o al sur del país y pues en combinación con todos estos factores genéticos que nos mencionabas pues puede estar influenciando ¿no? todos estos factores y bueno a raíz sí, claro. también a través de nuestra toda nuestra etapa histórica ¿no? de la conquista y demás pues sí. que ha influido ¿no? con todo esto del mestizaje bien Sí. no sé si bien. alguien si alguien más tenga alguna otra pregunta en el chat a ver Sí. Bien, si sí, tenemos otra pregunta, dice que ¿qué tan costosos son estos estudios para incluirlos como estudios de rutina en pacientes pediátricos, por ejemplo? Bueno, realmente el, el estudio como tal, pues aproximadamente tiene un costo de 800 a 1500, aprox considerando que, que se maquile. O sea, ¿qué quiere decir? Que, que nosotros como laboratorio no tenemos ese reactivo, buscamos un laboratorio de referencia donde nos puedan realizar ese estudio y eso implica otro costo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo vivo en Veracruz, yo busco maquilarlo con este, México, ¿no? Uh -huh. Este Y ya, entonces ya yo considero, no sé si yo vivo en Guanajuato, este, no, pues a mí, el, 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 no, como laboratorios tenemos convenios con diferentes empresas foráneas, entonces este ah, bueno a mí, a ver a mí qué tanto me conviene este mandarlo o, o pa, por ejemplo pa, como papá pues obviamente si a ti te dicen este que que lo necesitan lo buscas no y el poder ofrecerles también a sus pacientes como laboratorios que ustedes manejan esos estudios que son poco conocidos es como un plus para para su empresa en la que están. Entonces, eh, realmente a lo más caro, en Maquila es un estudio que viene costando como, no sé, unos 500 pesos para mí, por ejemplo, ¿no? Como laboratorio. Entonces, eh, este, y ustedes, bueno, ya consideran, si ustedes tienen el equipo y consiguen el reactivo, generalmente los reactivos son para 100 pruebas, ¿no? Entonces, si no les conviene porque no les llegan muchos pacientes con esa prueba. A veces conviene más maquilarlo que tenerlo ahí porque se caduca por los controles, por todo el control que, que lleva interno la empresa. Entonces lo que se hace es que se busca una empresa foránea para poder este maquilarlo. Y entonces ya este, les conviene más pagar lo que es la maquila y este, y ya los mismos laboratorios maquiladores te ofrecen servicio de recolección, este, te entregan el resultado en dos días. Entonces, en promedio ustedes, este, con, con el convenio que lleguen y como les pagan de manera mensual, si lo facturan y todo eso, pues vendrían pagando aproximadamente unos 600 pesos, pónganle ya con la paquetería, por este, por prueba que, que ustedes manden, pues ya ustedes en su laboratorio, por ejemplo, si, si son un laboratorio pequeño, lo pueden, le pueden subir a lo mejor unos 300, 400 pesos, a un promedio de mil pesos, ¿no? para que no sea un costo tampoco tan exacerbado, pero ustedes le puedan ganar algo, eh, que lo ideal sería que pues lo dieran al doble de lo que les sale maquilarla, ¿no? Porque su inversión solamente va a ser el material de la toma, la aguja, los tubos, las torundas y ya, prácticamente eso es lo único que se va a gastar, por decirlo de otra manera. Entonces, más o menos sería algo así. Bien, bueno, tenemos dos preguntas más. Por ejemplo, no sé, recomiendan, bueno, adicional a todas las cuestiones de genética de la población, eh, recomiendan el uso de suplementos o vitaminas, sabemos que algunos se comercializan en el mercado, ¿no? Que funcionen para estimular el funcionamiento de estas hormonas y a lo mejor tengan, pues como papás, la inquietud de que a lo mejor sus hijos puedan crecer un poquito más, ¿no? No sé si esto realmente funcione, sea recomendable. Bueno, respecto a, a, a hay una pelea muy grande con las vitaminas este, uh -huh. establecidas y con, con en cuanto a, a, a las dudas que uno tiene, ¿no? Yo creo que lo ideal y lo principal es obtener vitaminas y minerales de los alimentos. No estoy peleada en contra de, de nada fuera de como suplementos, complementos, el, este, por ejemplo, elise junior que es, tiene omega, no sé qué y es muy bueno, o sea sí pero lo ideal es obtener todo eso prácticamente pues de los alimentos, la alimentación, frutas, verduras, carnes que, que permitan este de manera natural, por decirlo natural porque ya también muchos alimentos tienen muchas cosas. Entonces, este, y si tienen alguna duda sí, valorarlo con un médico, ¿por qué? Porque la parte comercial se va a encargar de venderles este al, por mayor, van a decir que tiene todas las vitaminas del mundo porque pues también a ellos les interesa recibir esa parte de consumo por parte de los pacientes, ¿no? Entonces, este, sería considerarlo este, con el médico que esté tratando su, o lleve el seguimiento de, de sus hijos y que ellos puedan este, decirle, mire, yo le quiero dar este, ciertas vitaminas o yo lo veo así, ¿qué me recomienda? No, pues sí, dale esto. ¿Por qué? Porque ellos como médicos tienen esa, esa conciencia y tienen un, un conocimiento más amplio respecto a los productos. Que pueden consumir y no pueden consumir. Es como los pacientes diabéticos que dicen que dejan la insulina para consumir este, plantas, no me acuerdo ahorita el nombre, se me olvidó, que les bajan la, los niveles de glucosa. Bueno, también es un riesgo la herbolaria, o sea, es buena, pero tiene un riesgo, porque si lo consumen en exceso se pueden intoxicar. Entonces, ahora sí que, que este, lo ideal es tratar de hacerlo todo de la manera más natural posible, solamente que ya fuera algo totalmente ajeno a, a lo natural, por decirlo así, y, este, y consultarlo con su médico para que les dé esa confianza de que lo que están consumiendo no les va a afectar a largo plazo. Bien, bueno, pues agradecemos mucho su participación en esta sesión de Congreso. Muchas gracias. Sí, gracias.